Pero he querido dar la bienvenida al presidente del COPITEC, el ingeniero Alfredo Enrique Honor. Le damos la bienvenida junto a Carlos Mariscal. Gracias, buenas noches. Le agradezco muchísimo realmente la posibilidad de brindarme este espacio tan importante. Y siempre le digo que definamos lo que es COPITEC, porque siempre cuando decimos la sigla, la gente, muchos nos ven y otros quizás nos estén por empezar a ver. Entonces, COPITEC, ¿qué es lo que es, y qué representa el COPITEC? El COPITEC es el Consejo Profesional de Ingeniería en Telecomunicaciones, Electrónica y Computación, que tiene delegado a través del Estado el control del ejercicio profesional en materia federal. Toda la parte de lo que corresponde a radiodifusión, telecomunicaciones e informática que tenga que ver a nivel federal, tiene competencia el COPITEC, los ingenieros que están matriculados en el COPITEC. Y ustedes han, la vez anterior, cuando estuvimos conversando, ingeniero, hablábamos de la ley, esta nueva ley que ya ha sido aprobada, y ustedes decían que en su momento no habían sido convocados ni siquiera para opinar. Posteriormente se abrió el debate. Me interesaría, nos interesaría conocer, primero, si pudieron intervenir y, segundo, la opinión del COPITEC a través suya en referencia a esta nueva ley de radiodifusión, audiovisual que se llama. Sí, perfecto. Sí, nosotros enviamos un documento y solicitamos participar en los debates que se plantearon tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, y fuimos, nos permitieron, nos abrieron el espacio para expresarnos, porque nosotros estamos pidiendo participación, ¿sí? Participación para aportar, yo siempre digo en forma humilde y responsable, en los temas que nos atañen a nosotros, que es la parte, la aplicación de las tecnologías aplicadas a los medios audiovisuales, como se llama ahora. En ese sentido, nosotros emitimos un documento que giramos a ambas cámaras y a distintos bloques, como una especie de aporte, sin entrar a opinar si está bien o está mal en general lo que es el marco de la ley. Entonces nos hemos autolimitado a expresarnos específicamente en el tema técnico para no abonar más en este enfrentamiento que hubo, estar a favor o en contra. Creemos realmente que es un aporte. Pero en el tema técnico. El tema técnico. Ustedes han representado, porque lo conocen, ¿estaba bien hecho, estaba mal hecho? Y si estaba mal hecho, ¿usted ha podido hacer aporte para que se modifique? Sí, efectivamente. Nosotros principalmente hicimos un aporte en cuanto a que creíamos necesario que se plasmara y se respetara las definiciones técnicas que son aprobadas inclusive a nivel, y que Argentina adhiere a nivel internacional a través de la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Que la Argentina es signatario desde 1982 por ley de la Nación. En esa ley en la cual Argentina es signatario, está claramente definidas los términos tanto de telecomunicaciones como de radiodifusión, que no se condicen con lo que está escrito en la actual ley. Eso es lo que nosotros quisimos, recomendamos que se respetara esto, porque aparte por una cuestión sencilla, cuando uno tiene que ir a hablar a los foros internacionales, en los acuerdos de coordinación de frecuencias, en distintos aspectos como ser la radiodifusión, tengamos que hablar el mismo lenguaje. Entonces acá no se han respetado esas definiciones. Ahora, ingeniero, parte de mi tarea es hacer actividad con información parlamentaria, lo vi, Alfredo, en los plenarios de comisiones de las dos cámaras, primero en diputados, casi un mes después en senadores, al ingeniero Honor exponiendo. ¿Cómo sintió usted que lo recibía eso los senadores, tanto del oficialismo como la oposición, para hablar de la última Cámara que trató este tema? Cuando, por ejemplo, sí, ustedes planteaban esta diferencia entre los acuerdos internacionales y el contenido de la ley. Sí, bueno, en principio yo noté que ellos estaban convencidos de que la definición era la correcta. No, por supuesto que no lo consideraron tenemos un hecho real, no fue, digamos, volcado esta, no fue respetado estas definiciones en esta ley que se ha aprobado, ¿no? Y a veces creo que a veces la ingeniería, a las tecnologías se la deja como en un segundo lugar, y yo creo que tiene su lugar, el lugar que tiene que estar, ni más ni menos que eso, porque la tecnología ha permitido que se haga un uso más intensivo, un uso más racional del espectro radioeléctrico. Ingeniero, usted me está diciendo, nos está diciendo que el máximo órgano del país, que es el COPITEC, que reúne a todos los ingenieros en telecomunicaciones,
ha emitido una opinión para esta nueva ley audiovisual, que como se llama, y ustedes han hecho un aporte técnico, y ese aporte técnico no se ha respetado. No se ha respetado. ¿Y esto qué significa? ¿Qué implicancia futura puede llegar a tener? Bueno, desde el punto de vista quizás de... yo no soy abogado, pero evidentemente si un país como el nuestro es signatario... No, desde lo técnico. No, por eso no, pero desde lo técnico mismo, es decir, desde lo técnico, vamos a ver. Entonces vamos a ir exclusivamente a lo netamente técnico. Por empezar, en algunos aspectos que tocan en cuanto a la aplicación de los contenidos, de acuerdo a las definiciones técnicas, referido a los servicios, ¿sí? Sí. Hay confusión, porque no se respeta la definición. Específicamente le digo, por ejemplo, hay una parte donde dice que todos los servicios de televisión por suscripción, no satelitales, están obligados a emitir dentro de su grilla de canales los canales estatales, provinciales, municipales. Si uno lee esto, evidentemente uno dice, perfecto, ¿cuáles son los sistemas? Lo que van a utilizar son los sistemas aéreos en UHF codificado, en MMDS, el cable, ¿no es cierto? Pero ese título no se condice con ninguna parte de la definición técnica que está en el capítulo correspondiente. Entonces, es que hay contradicciones. Hay contradicciones, no es claro. Inclusive el organismo técnico, por ejemplo, tampoco, es decir, el órgano de aplicación, la autoridad de aplicación de la ley de medios audiovisuales, tiene como dentro de sus facultades el dictar normas, el dictar las atribuciones de bandas, cosas que ya están inclusive. Y eso se superpone con la ley de telecomunicaciones. Está bien, dice que se deroga cualquier otra legislación que se oponga a esta, ¿no es cierto? Pero vamos a hacer un uso, digamos, un uso no adecuado de los medios tecnológicos. Eso quiere decir que vamos a armar una misma estructura, si saco eso como una unidad, vamos a armar una estructura técnica con la parte de lo que es el control del espectro, que es un tema muy importante, porque la parte de radiodifusión, la parte más complicada y que hay que tener mucho control, son los medios de FM, que pueden afectar un mal funcionamiento a los servicios de comunicaciones de los vuelos. Y ahora, en cuanto a lo internacional, cuando nosotros no respetamos con una ley propia un acuerdo internacional firmado por el país, ¿en lo técnico en qué puede incidir eso? Por ejemplo, ¿las bandas radiales de AM? No, posiblemente quizás va a ser más dificultoso el tema de poder plasmar en los documentos, ¿no es cierto? En los documentos técnicos vamos a tener que adecuar a las definiciones que son muy particulares nuestras. Simplemente pasa por ahí, o sea, vamos a hablar de lenguaje distinto. ¿Quién hizo la ley en la parte técnica? Si no fueron ustedes. Bueno, nosotros creemos que no hubo participación, es decir, el que lee esto cree que no hubo participación de la ingeniería en este tema. Le agradecemos su participación. Gracias. La verdad que nos ha dejado medio helado, ¿eh? Porque si ustedes no han participado, los periodistas, yo soy conductor de un programa, siempre lo digo, yo no soy periodista, honro a los